Mamá, si me obligas a ir al cole sin dormir, te puedo denunciar. Seguro que en la cárcel se duerme mejor que aquí. Y encima de excursión. Tenemos que andar 6 kilómetros solo para ver el campo. Jope, como si no tuviésemos tele. Come y calla. ¡Buenos días, familia! Lo bueno de trabajar cerca de casa es que puedes dormir una hora más. Ah, pero tú has podido dormir. Y encima roncaba. Que vamos, que las excavadoras parecen arrullos a su lado. No sé por qué os quejáis tanto. Al fin y al cabo serán solamente unos días. Si ya llevamos 3 semanas, papá. Bueno, a veces en la construcción se complican las cosas. Y encima se me han acabado las pilinas. ¿El qué se me va a estallar la cabeza hoy? Ponte tapones en los oídos, mamá. Y no sirven para nada. El ruido las traspasa. Ah, Churri, piensa en el dinero que vas a ganar. Sí, el que nos vamos a gastar en tranquilizantes. Abuelo, si de mayor tengo esquizofrenia, será por tu culpa. Bueno, ya está bien, ¿no? Os guste o no, en esta casa se está viviendo de la construcción, ¿eh? Así que no quejaros, que los vecinos no han dicho ni pío. ¿Qué te crees tú eso? Mira, no te quería decir nada, ¿eh? Pero ayer por la noche nos dejaron esta nota debajo de la puerta. Mira, una amenaza de muerte de los vecinos, que casi casi yo también la firmo. Abuelo, mira que dedicarte a la construcción. ¿No podrías haber criado hormigas, por ejemplo? ¿Os parece poco criaros a vosotros? Pero bueno, es que ni siquiera se respeta a los que llevan pantalones. Bueno, ya me entendéis, ¿eh? Ay, Lourdes. ¿Qué? Nada, la leche es muy buena para el cutis. Voy a acabar con los oídos agarrotados. ¿Pero ese ceporro cómo puede dormir así? Dice que estresarse cansa mucho. I can't believe it, ¿eh? Mira, es que no se despierta, ¿eh? Oh. Oye, ¿y si ponemos doble cristal en las ventanas? No, mejor hacemos una denuncia y que paren de una vez. Oye, que tu padre vive de esto. Y tú vives de tu padre. Oye, eso no es cierto. Yo lo que estoy es esperando el momento para independizarme. Hasta que tu padre te compre un piso. Oye, se me notan mucho las ojeras. No, que va, como un vampiro. ¡Ay, my God! A ver si se para este ruido infernal, no lo soporto mal. ¿Cuántas pastillas te tomarás al día? Mi madre, más que el nen de Castefa. Oiga, sí, quería hacer una denuncia. ¿Y está a quién llama? No sé, pero van a empapelarnos a todos. Sí, es que enfrente de nuestra casa hay unas obras que violan nuestro derecho al descanso. Vale, espero. Y encima le pedirás un coche a tu padre. Una cosa no quita la otra. Si es también por su bien. Oye, ¿alguien me puede explicar lo que está pasando aquí? La niña que quiere denunciar a papá. ¿Qué? Dios mío, tanto estrés no puede ser bueno para las patas de gallo. Yo solamente quiero dormir y en el fondo sé que vosotras también me apoyáis. Nunca me alegraré tanto de no estar interna en esta casa. Pero bueno, yo solamente quiero dormir. ¿Qué pasa? ¿Que vosotras no? Claro que sí, que yo también quiero dormir, pero también quiero comprar mi ropa. Y sin dinerío no hay ropa. Le digo que se lo dejé bien claro, don Arsenio. Tubos de 400 milímetros. Pues han enviado de 300 y es la cuarta vez que repetimos el envío, Ricardo. Y así no vamos a terminar nunca. Bueno, pues llamamos y que lo arreglen. Sí, pero vamos a perder una semana, coño. Mira, llama por teléfono y diles que lo quiero aquí antes de 10 días. Ay, Dios, solamente puede pasar en este país todo esto. Espere, don Arsenio. 10 días. ¿Total por un par de días que paren? Sí, total. Tienen que esperar los tubos, ¿no? Además, podemos dar un nombre falso. ¿Qué tal va la denuncia? Sigo en espera. Pues espera, espera. Mirad lo que me he encontrado. Ay, no, mira, no, no quiero ni verlo. Los animales me dan alergia, hombre. Oh, ese es un pollito. Mira qué mono, ¿eh? Hombre, mono sí que es. ¿Aún no? No, me han puesto una música horrorosa. Lo encontré en el campo. Estaba herido y Andrés lo quería matar. ¡Oh, qué corazón tan grande tiene este niño! Muchos como él y se extinguirían hasta las ratas. Sí, pues que quería hacer una denuncia. ¡Quiero quedármelo, mamá, por favor! ¡Quiero quedármelo! Claro, y que se ponga a piar por las noches. Uy, con el ruido de las obras ni te enterarás. Pues también es verdad. ¿Pensáis seguir mucho tiempo de cháchara? Lo digo porque hay alguien que está intentando dormir. ¡Qué poca vergüenza!
No tiene una cara, ¿verdad? Uy, a lo mejor está enfermo. Ay, yo que tú con lo de la gripe aviar no me fiaría. ¡Dios mío! ¡Me la ha pegado! Uy, pues tóllame encima para no ir al cole. Pero alguien va a llamar al médico, ¿qué? Mi cuñado es veterinario. Oye. Carmina, hasta el pollo. ¿Pero cómo puede haber gente tan mala en este país? Es la envidia, don Arsenio, la envidia. Como no se pueden comprar un piso en la vida, pues... No, no, pero esto no va a quedar así. Voy a averiguar quién es y se va a arrepentir, lo juro. ¿Pero qué pasa ahora con tanto grito? Que nos han denunciado por los ruidos, pero ¿te parece lógico? No. Que violamos no sé qué derechos de la Constitución, vamos. Como si yo no tuviese derechos, vamos. Diga usted que sí, don Arsenio. Aquí la gente se queja por cualquier cosa. Sí, pero que no se hagan ilusiones, ¿eh? Las obras no se van a parar. ¿Ah, no? Pues claro que no. Si tuviéramos que hacer caso de todas las quejas, no sería una puñetera obra en este país. La gente siempre tocando las narices. Pero bueno, yo tengo los permisos. Y un pastón que me ha costado. ¿No será un trámite tipo Marbella? No, estas obras no las para ni Dios. ¡Como me llamo Arsenio! ¡Don Arsenio! Olvídate del coche, ¿eh? Suerte tendrás si te regala un triciclo. Hola. Sí, por favor. Llamo. Es una consulta veterinaria. Al espero. ¿Pero por qué siempre te tienen que hacer esperar? Pues mire, es un pollito que se ha debido caer del nido. ¿Cómo es? Pequeño y con pico. Negro. Negro. El pico largo y rojo. Pico largo y rojo. Oye, ¿y qué es esto blanquecino que le sale de atrás? Está haciendo caca. Ah. Pues sí, no, nosotros estamos en la calle Panacea. No, el ruido de unas obras. Ah, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Adiós. ¿Qué le pasa? ¿Es muy grave? Dice que es una cría de cigüeña negra, que es una especie en vías de extinción y que está estresada por el ruido. Es que deben ser muy delicados. Pobrecita. ¿Lo veis? Si es que hasta los pájaros se queman. Ah, no. Ya se acostumbrará como todos. ¿Qué modo es? Anda, Dipio, bonito. No quiere comer. Ah, si es que hay que metérselo hasta el gandate, déjame a mí. ¡Anímate, Carlitos! ¡Uy, Carlitos! Vaya nombre cutre para un pollo. ¿Y cómo quieres que le llame? Pues ¿quién lo ha encontrado? Andrés. Bueno, pues ponle Andrés en honor a su descubridor. Venga, Carlitos, come un poco, que ahora mismo se acaban las obras. ¡Esta niña es una bruja! ¡Finish! Esto es lo que antiguamente se conocía como silencio, ¿no? ¡Oh, qué placer! ¡Oh, esto es mejor que el sexo! ¡Carlitos, has hablado! ¿Las cigüeñas hacen pío? Igual tenía razón el veterinario con lo del estrés. Familia, esto es el colmo. La gente honrada, no podemos trabajar. ¿Qué pasa, darling? Nada, que han visto una cigüeña negra estresada en esta zona. Mira, yo no soy racista, pero que se vaya a su país, joder. ¿Habéis parado unas obras por una cigüeña? Nada, dicen que es una especie en peligro de extinción. Bueno, los ecologistas están locos, pero si aquí solo hay palomas. ¿Eso qué es? La niña, que le ha entrado hipo. ¡Hip! ¡Hip! Bueno, esto es alucinante, ¿eh? 30 vecinos quejándose y no pasa nada. Pero un pollo se estresa y se paran las obras. Eso mismo digo yo. Los pollos deberían tener los mismos derechos que los humanos. Si un hombre se estresa, un pájaro también. ¡Hip! ¿Eso suena como un pájaro? No, que no, que no. ¿Qué va a haber un pájaro aquí, mi vida? Tú ya sabes que yo soy alérgica. Eso es un pájaro. No tendréis ese bicho vosotros, ¿verdad? No es un bicho, es mi amiguito. No te acerques a él o tendrás problemas. Y no sabes las que se gastan los de medio ambiente, ¿eh? No me lo puedo creer. Tengo al enemigo en mi propia casa. Solo son 2 semanas. Se va a echar a volar muy pronto. No, no. Se queda conmigo hasta que se haga viejito. ¡Ay, la leche! ¡Yo me cargo a ese pajarraco! Por encima de nuestro cadáver. Es una vida y hay que protegerla. Y además es muy mono. Y Leticia está enamorada de él. ¿Tú qué prefieres? ¿Tu familia o tu trabajo? Ah, muy bien, vale. Tú te quedas sin la tarjeta de crédito. Y tú sin el coche. ¿Crees que nos vas a chantajear con eso? Pues a mí sí. Al fin y al cabo, solo es un pajarraco. ¡No me lo vais a quitar! ¿Ah, sí? Muy bien, vale. ¿Papá? ¡Arsenio! ¡Adiós! ¡Ah!
¡Arsenio! ¡Arsenio! Teníamos que haberle dado carritos. Y yo tendría mi tarjeta de crédito. Por lo menos han parado las obras. Sí, ya ha empezado la niña, no sé qué es peor. ¿Pero dónde se ha metido mi padre? Sí, hello. Sí, soy yo, sí. Ajá, ajá. Oh, my God. Oh, ¿y Carlitos, el pajarito? ¿Es el pajarito? Ajá, sí. Ah, ok. Bueno, thank you very much, Mr. Agente. Thank you. ¿Pero cómo que Mr. Agente? Es la comisaría. Han arrestado a papá. ¿Qué? Implicado en lo de Marbella. Ya lo sabía yo. No, que va. Le han pillado intentando estrangular a la cría de una cigüeña negra. ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde está Carlitos? En la protectora, hija. Pues vamos a verle. ¿Y papá? En comisaría. Acusado de delito medioambiental. Tendríamos que hacer algo, ¿no? Venga, vamos a ver a Carlitos. Pero es que si sueltan a papá, van a volver a comenzar las obras. Bueno, por un par de días en el calabozo tampoco le va a pasar gran cosa, ¿no? Pues vamos a ver al pobre Carlitos. Hola. Hola, hola, mi niño. Que tengo que pedirte un favor. Bueno, favores monetarios, tu padre, pero ya sabes que a mí me tiene terminantemente prohibido. Bueno, la verdad que es que os lo tengo que pedir a todos. Es que hoy tengo una cita con una chica. ¡Citas con una chica! Oye, ¿cómo es ella? ¿Es de buena familia? ¿A qué se dedican sus padres? Bueno, se llama... bueno, da igual porque está buena y sí que es muy guapa. Es muy guapa, mamá. ¿Y por qué no la invitas a cenar esta noche? Así la conozco. Pues sí estaría bien. Lo que pasa es que hay otro pequeño problema, que es que la dije que vivía solo. Lo que no entiendo es cómo se ha creído que habías acabado la carrera. Mira, deja de meter más allá. Yo no es por picar. Pero es que esta noche es la final de la Copa del Rey. ¡Ah! Entonces ese partido tengo que verlo en una tele grande. Ah, bueno, pues la trasladamos a la cocina. ¡Ah, no! La tele no se mueve de aquí. Esto es un pack completo, ¿eh? Tele, sillón, cacahuetes, un cubata, un purito para relajar tensiones. Churri, es la final. Bueno, ¿qué, Aurora? ¿Te importa hacerme la cena y ser mi criada? Chicos, mira, sintiéndolo mucho, todos tendremos que hacer vida en la cocina y los dormitorios. Y si se supone que vive solo, tendrá que estar en la habitación grande. ¡Anda! Claro, es verdad, eso no lo había pensado. El dormitorio principal tiene que ser para mí. Lo que me faltaba. Bueno,
Que tengamos que alimentarle, pase. Pero que tenga que dejarle mi propia cama, no, eso es demasiado. ¡Mierda! ¡Es ella! Como la abras con esa frase, no dejas de ser virgen nunca. ¡Hala, venga! ¡Todos a la cocina! ¡Venga! Hola. Hola, hola. Somos los nuevos vecinos. ¿Pero qué pasa? ¿Que os habéis mudado todos hoy al mismo tiempo?